Ahora sí, escuchamos perfecto. En la cancha 4, Hugo Ítalo Favale. 10 de la noche terminó el noticiero en el norte de la provincia. Ya están hace rato en la cancha Jopén, el subcampeón del último provincial de la Federación de Básquet de Tierra del Fuego. Y este club de amigos que es toda una incógnita, ¿no? Porque volvió Lisandro Salles, porque hay algunas caras nuevas y porque quiere recuperar lo que perdió este año, ¿no? ¿Qué tal, Martín? Buenas noches también a toda nuestra patria. Colegio del Sur, en este caso hay que decir que se viene el segundo compromiso. Decíamos, Martín, ¿qué tal? Buenas noches a vos y a toda nuestra gente. Lo tenemos deshabilitado el teléfono, al micrófono en realidad está funcionando. Lo vamos a estar contando, decíamos, la presencia de estos dos conjuntos tras lo que fue el inicio de este Super 4. Ahora, hablando de ello, el Colegio del Sur ya espera por su rival, aguarda por quién va a estar en la final justamente en el día de mañana. Lo cierto, vos bien lo marcabas, este detalle es el retorno de Salles a la dirección técnica de este conjunto de Club de Amigos. Hablando un poquitito de ello, las caras nuevas, ¿no? Lo vemos allí sumarse a Diego Díaz, también nuevamente a lo que es esta órbita de Club de Amigos, que hoy no lo tendrá, en este caso, a Yuyo Tevez, una de sus piezas importantes. Por el otro lado, veo varias ausencias, ¿no?, de este equipo subcampeón. Arrancando desde el técnico, ¿no? Claro, no está Coto Hermano y tampoco, en este caso, está la presencia de Suba. Se me estoy refiriendo a Diego Calderón. Tampoco va a estar bajo el cesto Emanuel Vallese. No va a estar el otro Calderón, ¿no? El hermano, el que está en la pintura. Y de esta manera se empieza a dar otro juego, ¿no?, para este equipo de Jopén, que descansará mucho en ataque con su arma letal, con su jugador más efectivo, más eficiente. Me estoy refiriendo a, en este caso, Manuel Nanco, que es su tirador. Si haces un paralelismo con el primer partido, el partido que comenzó minutos después de las 7 de la tarde, podríamos decir que le pasa a Jopén, el subcampeón de la provincia, parecido, si bien son diferentes las funciones que tienen en sus equipos, es parecido a lo que le pasó a Colegio del Sur, con las ausencias del Pollo Blewer, con las ausencias de Andrés Greco y también de Lucas el Mono Valirotti. Aparece como Emma Nanco, lo decíamos en la previa, ¿no? No solo la capacidad goleadora para su equipo, sino que fue el goleador del campeonato. O sea, un hombre que está acostumbrado a por lo menos hacer de mínima entre 20 y 25 puntos y ha superado los 40 en alguna oportunidad. Hay que ver cómo lo van a rodear todos estos pibes que aparecen y que seguramente en un ratito los vamos a comentar a cada uno de los jugadores, tanto de Jopén como del equipo de Club de Amigos. Y si te parece, Martín, empezamos a repasar justamente la plantilla del equipo visitante, que lo tendrá con la 4 a Facundo Gutiérrez, 5 para Emanuel Nanco, 6 a Donis Castillo, 7 para Luis Andes Espinal Peña, 8 Samuel Brioso, 9 Agustín Rejala, 10 para Jonathan Espinal Peña, 11 para Brian Colón, 12 para Tom Buchanan, 13 Ezequiel Barcia, 14 Robert Cuba Rojas, 15 para Lautaro Luna, los que hoy van a estar representando a este equipo subcampeón. Y lo decías, el interrogante, el bicampeón ha dejado el trono, por supuesto, en manos de Colegio del Sur, pero el bicampeón de la provincia, Club de Amigos, que recupera nada más y nada menos que su histórico entrenador, Alisandro Salles, después del breve paso de Sergio García. Vamos a hablar de Club de Amigos, que va a alistar con el número 4, Alejandro Heredia, el número 5 va a ser Luciano Rodríguez, con la camiseta número 6, el negro, Emilio Rosales, Franco Barreca va a llevar la camiseta número 7, Franco Roldán es el 8, Sebastián el rifle Arruda
el 9, ahí hay capacidad de lanzamiento a distancia. El 10 va a ser el base, Manu Moyano. 11 para Roberto Urbina, con la camiseta 12, como bien decías, Esteban Diego Díaz, el hombre que viene de escuela número 3. El número 13, José Núñez. 14 en la camiseta para Lucas Barría y el 15 va a ser Cristian Guerrero. Estos son los jugadores que hoy alista Lisandro Salles. Y hablando de ello, Lucas Barría en el campo con las 14, el 4 para Alejandro Heredia. Lo vemos también a Diego Díaz con la 12. Está Franco Roldán con la 8 y el rifle Arruda con la 9, ese es el quinteto inicial del conjunto de Club de Amigos. Nanco Castillo Peña con la 10, Barcia y Robert Cubas por el lado del equipo visitante. Primer ataque ahora desde el lateral, ya lo va a hacer efectivo Jonathan Espinal Peña, ya se la deja a Emanuel Nanco, ahí domina el tirador, número 5 de Chopin, rompe el mismo hacia la pintura, lo saca para Adoni Castillo, que se levanta para 3, falla. El largo rebote cae en manos de Heredia, este que ya se la deja a Barría, cortó bien la mitad de la cancha y a trabajar el ataque con Arruda, no pudo conectar ese pase, por eso ahora la salida le favorece a Chopin, ya lo hizo Adoni Castillo. Se la dejaba a la americana, a la naranjada, a Nanco. Ahí driblea ante la marca de Heredia. Castillo en el eje de cancha. Ya lo busca Espinal Peña. Este que va con Barcia. Nanco que se levanta para 3, falla. El rebote cae en manos de Barría. Descarga bien para el rifle Arruda que se levanta para 3, falla. El rebote cae en manos de Cuba Rojas. Corta bien Heredia. Aparecían los primeros 2 puntos. Pasaje errático, 8:42 restan por jugarse aún. Marcador en blanco, Nanco hacia la pintura, recibe la infracción. Dicen que es del número 12, es de Diego Díaz y tendrá la posibilidad de ir a la línea. Fácil lo que erró Heredia, ¿no? Aquí abajo nuestro, ¿no? Una bandejita que era para dejarla muerta ahí, erró Laro. Y va a ir Nanco con sus primeros lanzamientos de la jornada, va a ir con la serie. Lanzamientos en la línea de Soledad. Ahí va el número 5 de Chopin. Bola en el aire. Sí, sí, simple. Primer punto del partido para el escopetero riograndense. Sí, Emananco, que también tiene la función de traer el balón. Era un poco lo que hablábamos en la previa, Esteban. Si la trae él, se la va a dar él mismo. Claro. Lo cierto es que al faltarle Diego Calderón, al faltarle quien traslada la bola, el más dúctil para esa función, sin dudas, es el escopetero, pero pierde un poco de peso ofensivo. Se van a los bancos. Algo pasó en el tablero, ¿eh? Fíjate que es lo que le está. Ahí está, se apagó todo. Se va a reiniciar tras esa apertura del marcador, porque tan solo se ha marcado un punto en el partido. Martín. Así es, se fue el de Nanco y no alcanzó a tirar el segundo libre, ¿o sí? No alcanzó a tirar. Bueno, por lo pronto una incógnita, ¿no? Porque es totalmente diferente a lo que viene acostumbrado a presentar Chopin en cada uno de los compromisos oficiales de la Federación de Básquet de Tierra del Fuego. Hoy aparecen muchos chicos, hoy aparecen, como bien vos decías, las ausencias, por lo menos de Calderón, ¿no? Que sí, quería, los dos Calderón, claro. Uno importante trasladando la bola, el otro poniendo la pelota bajo el cesto, y sin duda la presencia de Manuel Vallese en los sectores cercanos al cilindro, en los sectores cercanos a la pintura, también importantísimo el pivot, que hoy no va a estar, es uno de los grandes jugadores que tiene en la ofensiva y fundamentalmente también en defensa, ¿no? Sí. Porque se hace dueño de su tablero, porque gana rebotes, porque es difícil después la penetración al ver semejante obelisco bajo el cesto. Sí, no nos equivocábamos acerca del posible planteo, que si bien todavía no ha tenido certeza, tanto Adonis Castillo con la camiseta número 6 como Jonathan Espinal Peña tomaron tiros en lo poquito que va del juego, tomaron tiros de media distancia. Eso quizás sirva como para abrir la defensa del Club de Amigos y permitir algún tipo de penetración del propio Emanuel Nanco y toda su capacidad goleadora. Así que así está la cosa.
ser el arranque. Ya han acomodado absolutamente todo lo que tiene que ver con el reloj. Vuelve a quedar el tiempo como estaba. Va a ir otra vez a la línea Emanuel Nanco y seguramente irá con su segundo libre. Entonces se ha abierto el marcador. Se están dejando correr algunos segundos y Emanuel Nanco irá a lanzar el segundo libre en el inicio, en el nacimiento de este segundo juego. Estamos en la cancha 4, Hugo Ítalo Favar. Este es el Super 4 en la Copa Ciudad de Ushuaia, segundo Super 4 que sirve en primera división para cerrar la temporada de la Federación de Básquet de Tierra del Fuego. Ahí está, erró Nanco el segundo. Y ahí está la reanudación del juego, entonces. Irá al fondo de la cancha a recibir el balón a Donis Castillo. Ya se la deja Stanford. Bananco para dos. Coquetea con el aro, va para afuera. El rebote cayó en las manos de Arruda. Ya se la dejaron para Barría. Este con el delivery. A Heredia que se levanta para tres. Triple, triple, triple. Primeros puntos. Club de amigos, primeros puntos del dueño de casa. Así es, a través del tiro de media distancia. Una señal. Marcado 3 puntos Heredia, para el 3-1, parcial, 8 minutos, 4 segundos restan para jugarse. Castillo en el fondo de la cancha, ya lo encuentra Nanco, en la marca siempre el rifle a Ruda. Va nuevamente con Castillo, este con Cuba, y saca la falta Robert Rojas. Saca la falta Cuba, sigue la línea. Era más fácil dejarlo tirar, me parece, y ver si marraba o no. Por lo pronto fue falta y es una más. Parecía que tiraba incómodo. Claro, claro, por eso te digo. Ahí va a ir a la línea de Soledad. Va a ir con el lanzamiento libre Cuba Rojas. El número 14 de Chopin. Ahí marca un punto más. El segundo para su equipo. 7:57 restan por jugar. Somos la televisión pública fueguina compartiendo este Super 4 de básquet para toda nuestra provincia. Compartiendo la pasión del básquet de la Tierra del Fuego. Ha marcado también el segundo de la serie. El que ataca es Barría, va al córner con Heredia. Se la saca a 45 grados para Ruda. Este que va con Franco, que se levanta para tres, falla. Largo rebote y a correr el costa a costa con Emananco. Y va en la individual, falla. Pudo marcar, parecían dos puntos fáciles. Para la visita, no pudo ser. Barría. Arruda. Se la juegan con Franco Roldán. Ahí este que la mete al poste bajo con Díaz. Y ha marcado dos puntos el gigante Díaz en sus primeros lanzamientos. De ahí arriba se hace todo fácil, ¿no? Y la metió arriba, giró y marcó. Amaga Barcia, va hacia el sexto, falla. La cachetada de Díaz deriva en Barría, que se cortó bien la mitad de la cancha. Va con Arruda, con Roldán. Nuevamente le mete abajo del sexto para Díaz. Dice que no vale porque la infracción fue previa. Ya se la están marcando al número 13. Se hizo cargo solo. Levantó la manito para que no tenga problema yo, ¿no? Ezequiel Barcia. Tiene la salida desde el fondo. Plena acción ofensiva, Ruda. 14 segundos en el reloj de tiro. 6:48 restan por jugarse. Barría en la marca Espina Peña. Ya lo encuentra Heredia. Buen pase para Díaz. Y se va a hacer un festín, se va a hacer un picnic hoy. 4 puntos para Díaz. Nanco con la pelota. Ahí va jugándola el número 5. De Chopin. Ya se la juegan para Pinal Peña. Eje de cancha, ya lo encuentra a Donis Castillo, que se levanta para 3, falla. La pelea de Nanco con Díaz. Dice que se quedaba sin cancha, que estaba afuera, Arruda. Se le fue por el fondo, ¿no? Por eso, ahí se la marcaba el Gorila Zapata, bajo el cesto. La salida
En ataque va a ser para la visita, va a ser para el conjunto de Chopin, que pierde, que cae por 4 unidades. 7-3, 6-12, restan por jugarse. Ahí va Donny Castillo, va con Barcia, que se levanta para 2 fallas. Cuando intentaban ir al rebote, Cuba Roja y Franco Roldán se lleva la peor parte, el número 14. Falta de Ruda, ¿no? Falta de Roldán al 8. Por eso tiene la salida nuevamente en ataque el conjunto visitante. Ahí va Donny Castillo, Rojas. Ezequiel Barcia desde la izquierda hacia el eje de cancha. Con Espinal Peña. Nuevamente con Barcia. El juego con Nanco hacia el sexto. Lo encuentra bien a Barcia. No pudo marcar Martín, pero habían sido muy buenos movimientos. Muy buena combinación ahí bajo la pintura. Una recomendación para Barcia. ¿Y por qué no la vuelca? Sí, que lo tiene enfrente al aro, ¿no? Claro. Arruda con la pelota. Rompe bien por eje de cancha. La tapa de Nanco. Se cae esto de acá, le dijo. Igual deriva la pelota en día. Sigue el peligro. Sigue el ataque para el conjunto de amigos, que se levanta para 3 de la mano de Roldán. La pelota deriva en Díaz. Encuentra la pelotita y la pelota. Y la marca, la manda a la basura a su lugar. Encontró ahí esa bolsita. Díaz marca su punto número 6, ¿no, Martín? 6 puntos, Díaz. Barcia, que va por sus primeros 2, falla, pero le toca el rebote a Cuba Rojas. Igualmente, ahora sí a Ruda, ¿no? Dicen que la falta es de Arruda previa, así que el que irá a la línea es Barcia, que ya se va posicionando. Va a ir a la línea de soledad del número 13 de la visita. 9 por 3 la ventaja. 5 minutos, 8 segundos por jugarse en este primer chico. En lo que es el primer cuarto. Amarrado, fallado. El primer lanzamiento libre de la serie, va con el segundo. También afuera. El rebote cae en manos del entrerriano Heredia. Ya se la jugaba para Barría. Rompe, descarga bien con Heredia. La finta va para adentro. La tapa de Nanco. La segunda en el partido para él en ese rubro. Roja, que se la juega para Barcia. Y recibe la falta del gigante Díaz. A ver si es así. No. Del 8. Es del 8. Es de Franco Roldán, dice Brian Stanford. Ha llegado a la quinta el conjunto de Club de Amigos. Rápidamente, ya está, ¿no? Sí, ya está en penalización. Falta mucho para el cierre de este cuarto. Va Barcia con el primer lanzamiento libre. También fallado. No está siendo efectivo el conjunto riograndense con estos envíos. A ver, el segundo para Ezequiel. Entra y sale. El rebote cae en manos de Roldán. Barría. El rifle Arruda, que ya lo encuentra a Roldán. Quería revertir la bola corta. Bien Nanco, que ya se escapa. Cortó bien la mitad de la cancha. Va hacia el sexto. Recibe la falta, dicen, de Heredia. Habrá 2 tiros. Ahí la marca. El Gori Zapata a la mesa de control. Hay 2 lanzamientos libres. ¿Segundo de Heredia? La primera. La primera para él. Ahí va con el primer lanzamiento libre Nanco. Ahí va el número 5 riograndense. Sí, sí, simple. Nanco no falla, ¿no? 9 por 4. 4.31 todavía por jugarse en este primer cuarto. Somos la televisión pública fueguina. Vinimos a compartir este Super 4 para toda la provincia. Trabajando todo el equipo de Canal 11. Se fusiona con Canal 13, que se fusiona en esta televisión pública. Que se fusiona para compartir nada más y nada menos la pasión del básquet en esta Copa Ushuaia. Que mañana tendrá su duelo final. Que ya lo tiene a Colegio del Sur en la final. Y espera por su rival. Será este equipo, el de Nanco, el que ataca ahora con Gutiérrez, que se levanta para 3 fallas. O será este, el de Heredia, el que ataca con Barría. Ahora cruzando ahí la mitad de la cancha. Será Club de Amigos. Esa mano picante de Ruda, que marca de 6.75 ese triple. Sus primeros 3. Adonis quiere la respuesta. No, buen rebote de Robert Cuba Rojas.
y ha marcado rebote y punto en la misma acción. Así es el goleador del equipo con 4 puntos. 12 por 6 la ventaja. De esos 6, 4 fueron de Cuba. Rojas. El que ataque es a Ruda, el que se levanta para 3 falla. Coquetea con el aro, fue hacia afuera. Por eso ya va saliendo toda velocidad Nanco con la bola. Lo encuentra Gutiérrez. Este de derecha a izquierda con Robert Cuba. Triple, triple, triple. Triple para Rojas, que está encendidísimo. 7 unidades. 12 por 9, ventaja de 3 para el conjunto de Club de Amigos, que ahora ataca con Arruda. Cortaba Nanco, se lamenta, mira hacia el cielo porque no pudo hacerse del balón, parecía que se iba a toda velocidad. El negro Emilio Rosales en la cancha, Esteban. El negro Emilio con las 6 para el equipo de Club de Amigos. Justamente él recibe el balón, gira, va hacia el aro, falla. El rebote de Rojas. Ya le dejó el delivery a Nanco, este que va con Marcia. ¡Los 2 pasos! Lo tenés, ¿no? ¿Lo habíamos pedido, Esteban? Tremenda volcada, castiga el aro en esta. Ezequiel Marcia. Y tiene la posibilidad ahora de ir por la bonificación. Martín, todavía se mueve el aro. Impresionante, tomó carrera el flaco y la enterró, ¿no? Posibilidades de empatar el juego, 12 por 11, la ventaja es mínima. Ahí va Barcia y sumale uno más, Tincho. Es igualdad, faltando 2.40 por jugarse. A Adonis Castillo, que recibe la dura pantalla de Díaz. El que la tiene es Arruda, la cachetada de Gutiérrez. Nuevo ataque desde el lateral para el conjunto local, para el dueño de casa. 13 segundos en el reloj de tiro. A sentarse Barría. Entró el Cone. Cambio de base allí para la conducción. Ahí está el de Punta Alta, el exjugador de Pellegrini. Hay mucha gente puntaltense escuchando. Le mandamos saludos a todos los de Pele, que van por una nueva final justamente en la mítica ciudad de Punta Alta ante los Andes. Ahí va el Cone para 2, falla. El rebote para Nanco, Barcia, Adonis Castillo con ese extra pase y el lujito, Tincho, utilizando el cristal, marca 2 puntos. Sí, fue un peligro porque se la dio a Adonis Castillo y Adonis Castillo era chiquitito y casi lo alcanzan, ¿no? Ahí va Heredia, que se levanta para 3, falla. El rebote, la cachetada de Emilio Rosales, dice Brian Stanford. Por eso ya va saliendo Gutiérrez desde el fondo de la cancha. Ya se la juega para Nanco. Este va con Barcia y a correr, se ha dicho, tiró. Así como antes metió una de NBA, sí. Ahora tiró una como si lo hubiese hecho mi vieja en el patio de casa, ¿no? Como si hubiera pasado el camión de la basura y tiró la bolsa, dice usted. Tal cual, un pisazo a la nada. Arruda con la pelota desde el córner. Revierte bien. Le llega la asistencia al córner. Rodríguez falla. La cachetada es de Heredia. Y ahora el ataque es para el conjunto visitante. Parece que se engolosinó después de esa acción, ¿no, Barcia? Así se fue Diego Díaz, quien había sido el goleador hasta el momento. ¿Cuántos puntos? 6. 6 de los 12 que tiene su equipo, entonces, el 50% de las unidades para el gigante Díaz. Marca la infracción Brian Stanford. Arruda. Al rifle, Arruda. La segunda. Tiene la posibilidad de ir a la línea, decíamos, tercera. Porque está en penalización desde hace rato el equipo local. 1.23 aún por jugarse aquí en el Polideportivo Municipal. Somos la televisión pública felina compartiendo este Super 4 de básquet. Sí, sí, simple de Adonis Castillo. Ahora la ventaja es de 3, 15 por 12, Martín. Así es, Castillo. Ahora te digo, después de este, un nuevo doble. No simple. Así es. 4 puntos para él. Le hizo rebotar el Cone Rodríguez en la salida a Adonis Castillo. La pelota. Dice Zapata que pega. Último en el Cone Rodríguez. Va a ir a hablar los árbitros. Me parece a mí que va a cambiar el fallo. Va a hablar Brian Stanford con Osvaldo Zapata para ver si se ponen de acuerdo, a ver si saca el tachero o saca el conjunto visitante. Si
sacan los riograndenses o los ushuaienses, Martín. La pelota es para Río Grande, entonces para el conjunto de Jopén Gutiérrez, que ya se la deja a Emanuel Nanco. En la marca siempre Heredia, ahí está en el sector izquierdo, entre la marca del entrerriano. La pantalla dice movimiento de Ezequiel Barcia, y ahí está la ofensiva del 13. Tengo la segunda de él, a ver qué me dicen. La tabla dice lo correcto, Martín, dice lo mismo. La segunda para el gigante número 13, riograndense. Heredia, ya la juega para Emilio Rosales, nuevamente con Heredia. La maga y va, rompe hacia la pintura, falla. Nuevamente el rebote cae en manos del entrerriano y va con la reversa. Y ahora sí, 2 puntos para el tachero. 5 para Heredia. Ventaja para los riograndenses. Gutiérrez desde 6.75 marca. Un triplazo para el conjunto riograndense. 19-14. Ventaja de 5. Decíamos 33 segundos. Restan por jugarse. El Cone Rodríguez con la pelota. Y va automáticamente. Se levanta para 3. Falla. El rebote cae en manos de Manuel Nanco. La juega para el chiquitín Gutiérrez. Ahí va. Parecía que iba a tirar a la carrera para 3. No lo entendió Barcia. No siguió su carrera. Por eso que el pase fue inconexo, fue imperfecto. Hay minuto y vamos al banco de Club de Amigos a ver qué dice Salles. Dale, Manu. Tú por la tira, hay que llegar. Cambio, vale. Manu, por dale. Bien. Dale. Bien. Bien, dale. Ahora después hablamos, no me interesa, ahora me interesa la ofensiva. Después hablamos de la defensa de recién. Cone a una esquina, Fideo a la otra esquina. ¿Está? Ahí. Saca Emilio, lapa paradito acá, en el medio. ¿Está claro? Manu, recibí el balón, trasladá, Cone, te abrís. Pasá el balón y cortá y iniciamos la transición igual. Pero lo que quiero es que Lapa esté acá y que sea Emilio el que cae ahí abajo directamente. ¿Está claro? Lapa juega ahí arriba. Entonces, recibe acá el balón, ¿sí? Fideo, Manu, abrí directamente acá. Ahí Lapa parecía jugar ese pick and roll con todo el espacio ahí. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está para jugarlo sobre el segundo? Sí. Listo, dale. De ese lado, dale. Ahí está, ¿no? Claramente lo que decía Lisandro Salles era el movimiento que van a hacer ahora. Tal cual, lo que va a hacer el juego. Le pide al Lapa Guerrero que arranque de arriba. A ver si sale. Ahí va Manu Moyano con la pelota. Ahí va el base Rosarino. Ya se la juega para el Cone Rodríguez desde el córner, como bien lo indicó. Para Charlie. Y que la juega nuevamente con Manu Moyano. Rompe hacia el sexto. Recibe la infracción. Así es, me parece que del 14, ¿no? Se la marcan a Cuba. Cuba roja. Y la salida desde el fondo. El equipo tachero, 6 segundos restan por jugarse. 5 es la diferencia para la visita. 19-14. Por el momento, ¿cuántas variantes que tiene este equipo de Club de Amigos? Lo tiene, ahí va Manu Moyano. Descarga bien para Núñez, que se levanta para 3, falla. El rebote para el Lapa Guerrero, pero no hay tiempo para más. Cerró el primer cuarto, decíamos cuántas variantes, Martín, porque cambió casi todo el quinteto. Pero porque no le encontró la vuelta por ahí, quizás nosotros veíamos en el inicio que bueno, que había una diferencia, pero bueno, hay que jugarlo. Los partidos faltan muchísimo y hay caras nuevas y hay movimientos nuevos. Y bueno, por eso quizás el resultado de este primer cuarto, ¿no? Vamos al banco de Club de Amigos, a ver qué dice. Ya vamos nosotros a los números también, lo que ha dejado este primer cuarto. La responsabilidad del Cone, el Cone está parado acá abajo y el tipo recibe acá. Estoy seguro que hay uno más cerca del tu cuota. Yo iba a saltar en el Cone, yo llego y lo dejé. Bueno, bien. Hey, en ofensiva estamos todos trabados, picamos el balón en el lugar, ocupamos mal los espacios, iniciamos a jugar. La ofensiva de Rulo la iniciamos al revés. La iniciamos, vinimos, estaba el 4 acá y vinimos con dribbling para este lado. Y si hay que venir con dribbling para este, para que sea el primer Rulo el del 4. Después 4 abre, 5 está ahí, este ya está comportando, revierte el balón y se juega el segundo Rulo. ¿Qué apuro hay en pasarle el balón al jugador forzado en el primero? ¿Qué apuro hay? Ninguno. Entonces, tenemos que sacar rédito de esto. Switchean en todas ellos. Switchean en todas. No aparecimos nunca un espacio vacío. Estamos pendientes de lo que tenemos que hacer de ir a meter ese bloqueo. No, viejo, más sencillo.
Más sencillo. Espacio vacío, caiga. Caiga más rápido el 5. Caiga más rápido el 5. Cuando jugamos la transición arriba, hasta ahora todas las veces que la jugamos, una fue tiro y las otras dos veces salió el balón para el otro lado en lugar de triangular para la caída del 5 para que entre el balón al 5. No, vemos solamente el lado donde salimos del pick and roll. No triangulamos y sacamos el balón. Y después, nos falta intensidad en defensa. Dijimos, lo vamos a buscar, retrocedemos, seguimos con esa costumbre de retroceder y después ir a defender. No, vamos a defender el balón, a presionar el balón. ¿Está claro? Cone vas con Nanco, Fideo vas con el Tupu. ¿Sí? Manu te queda Adonis y repartimos entre Emilio y Lapa los dos grandes. ¿Está? Dale. A buscar entonces la marca individual, Martina, a presionar. Ahora se dio el ingreso con la número 9 de Agustín Rejala en el equipo riograndense. Un equipo más liviano, sigue siendo ahora sin Ezequiel Barcia en cancha, con menos estatura el riograndense, Tincho. Sí, con muchísima movilidad y con Danco siendo el director técnico dentro de la cancha también, ¿no? Va jugando la Rosales para el Lapa Guerrero, que va hacia el sexto, va hacia la pintura, vale el doble, dice. Y ahí infracción, va a ir por la bonificación el número 15. ¿Se la cobraron a Cuba? Se la marca al número, sí, 14. Sí, señor. A Cuba Roja. Yo tengo la segunda y tiene dudas la mesa, ¿eh? A ver. Está llamando a Brian Stanford. La mesa de control, ahí se la marca en el 14 nuevamente. Ahí la va a anotar en su planilla la mesa. Y en la tablita, ¿cuántas tiene? Dos. La segunda, Cuba Roja, tiene la posibilidad de ir por la bonificación en Lapa Guerrero. Ahí va Cristian Guerrero, falla. Buen rebote de Manuel Nanco. Ahí va en la marca el Cone Rodríguez, lo que decía Salles. Lo busca en toda la cancha en esa defensa personal, pero igualmente levanta las manos en esta. Adonis Castillo, si lo dejan tirar al chiquito te mata. 7 puntos. 22 a 16 la ventaja. Ahora sí, el robo para Adonis Castillo y a correr con Cuba Roja. No pudo hacerse del balón, no pudo hacerse de la americana. Por eso las heridas del fondo favorece al dueño de casa, que hace las veces de local en este polideportivo Augusto Lacerre, en el parqué de la cancha 4, Ubita Los Favales, la que tiene al Cone Rodríguez, levantarse para tres, falla. Buen rebote de Emilio Rosales, utiliza el cristal, doble y hay infracción. Se la marca en el número 9, se hace cargo de la misma, Rejala, tiene la posibilidad de ir el negro Rosales, de ir por el bonus. En este lanzamiento libre, sí, sí, simple, para Club de Amigos. 3 puntos para Emilio. Ventaja de 3, 8.58 restan por jugarse. En este primer tiempo de esta segunda tanda de partida que te damos en la televisión pública fueguina. Ya estuvimos con Colegio del Sur. Parecía infracción, Tincho. Sí, y aparte buscada por Blanco, ¿no? Ahí va Núñez, hacia el sexto, corta bien. En esta Gutiérrez, ya le deja el delivery a Nanco, este que va con Cuba Roja hacia la pintura, dura infracción. Hicieron cola para pegarle. Full de Emilio Rosales, ese vio desde acá. Ahí lo va a marcar Zapata, el número 6. Hay dos tiros. Va a ir Robert Rojas. Con esta serie de lanzamientos, 22 por 19, ventaja de la visita, ventaja de los del norte de la isla. Ahora se hace más ancha. Con ese sí simple de Robert Cuba Rojas. Va a ir con el segundo desde la línea de Soledad. Entró y salió. 23-19, ventaja de 4, 8-23 por jugarse. La cortó bien la cañada en la mitad de la cancha. Manu Moyano se la deja para Emilio Rosales. Va con el Cone Rodríguez a jugar abajo con el Aspa Guerrero. Ahí va a ir con el uno contra uno. Se la cachetea bien Gutiérrez. Va al piso.
Nanco con el mismo Lapa, también se suma el Cone Rodríguez. Se levantan los dos con la pelota, ¿para quién favorece? No sé por qué está apagada la flecha, pero estuvo muy cerca el Cone de hacer falta, ¿no? De la forma que se lanzó encima del jugador de Chopin. Y ahora tiene la posibilidad. A ver. ¿Están llamando otra vez los árbitros a la mesa? Tiene la posibilidad de reponer Manuel Nanco. Te voy a hacer una consulta, una pregunta y me tenés que contar con sinceridad. Si yo te decía que Cuba Rojas y Adonis Castillo iban a ser los goleadores hasta el momento de Chopin, antes que Nanco, ¿vos me creías? No tanto, pero lo cierto es que atrapa mucho en marcas, atrapa mucho en nombres. Ese hombre, el que va ahora hacia la pintura, el que va a marcar dos puntos importantes para el conjunto de Chopin, me estoy refiriendo al escopetero, pero tiene un momento que es letal. Es el tercer cuarto y el cierre del partido donde no se la presta nadie generalmente. Núñez que se levanta para tres, falla. La cachetada de Gutiérrez deriva en un nuevo ataque para el equipo tachero. Marca dos en la coordinación ofensiva. Manu Moyano que se la deja para el Cone Rodríguez que se levanta para tres. Triple, triple, triple. Triple para este equipo de Club de Amigos. Que está tan solo 3 puntos de ventaja. Ahora, en contra. A marcar, dicen. Va para 3. Gutiérrez falla. A correr, se ha dicho, con Manu Moyano. Le imprime velocidad en el costa a costa. Utiliza el cristal. Marca 2. Y ahora sí, la ventaja de la visita es tan solo de una unidad. Los primeros 2 de Manu. El primer triple de Cone. 6:50 restan por jugarse. Nanco con la pelota, va a ir el mismo hacia la pintura, descarga bien para Cuba Roja que se levanta para 3, triple, 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 bombazo desde el Caribe. Segundo triple de Cuba Rojas, 12 puntos. Es el goleador que tiene este conjunto riograndense, ahora el que quiso responder de la misma forma sin tener esa misma valía. Y nada más y nada menos que el Cone Rodríguez. No pudo ser, por eso ataca. Y Mananco, va con Cuba Roja que está encendidísimo, va para 3, falla. A las manos de Núñez, se la roban de atrás. En esta, recala, a correr se ha dicho con Núñez, tremenda tapa de Nanco. Apareció desde los cielos el número 5 para quedarse con la pelota. Y cuando atacaba... Ahí pie del Cone Rodríguez. Y hay técnico. Vamos a ver a quién se marca. Acción ofensiva. Y hay técnica. Se la están marcando al número 13. A Núñez. Bien. Y ahora sí lo escuchamos al banco riograndense. A ver qué dicen los chicos de Chopin. En la segunda línea. ¿Ya? Sí. Solo sé hacer. Queda puesto en medio colo. Sí, pasa vos del lado contrario. Dale. ¿Ah? Porque lo están flotando él. Sí. Si él flota, puede ir abajo el aro. A pasar esa bola. Si te flota, en vez de salir, no volvé. Claro, exacto. Si te flota, volvé. Así le podemos. Si no hace pase, le tenés que llevar la pelota a tu. ¿Ah? Sí. Cuando lo sacamos en cortina, le llega la bola, okay. No lo dejemos solo de nuevo. ¿Ah? Okay. Hagamos un pick and roll de nuevo, tu. Cuando te llega la cortina vos. Ah, volví a tomar el pique del otro lado. Estaba por la línea de fondo. Se detrás de la línea de fondo libre. Sí, así que juega ese pick and roll. Vamos, dale. ¿Y si no que te vas para adentro? Quedó claro que es Nanco que habla en el minuto, ¿no? Sí, junto a Robert Rojas van a jugar el pick and roll, dice. A ver cómo sale ese juego. Riograndense. 28-24, 5-54 restan para finalizar este segundo cuarto. Hay que tirar el libre de la falta del técnico. A ver, va a ir Adonis Castillo con el lanzamiento libre adentro. Ahora tiene la posibilidad de reponer en la mitad de la cancha. Conjunto riograndense que ya saca luces de ventaja de 5 unidades. Ya Gutiérrez. Se la dejó a Nanco. Este el delivery para Doris Castillo. Ahí está Cuba Roja, solo le flotan.
pega en el pie del Lapa Guerrero, por eso tiene nueva acción ofensiva. El equipo visitante saldrá a reposición de manos desde el lateral izquierdo de la cancha. Ahí lo hicieron para Robert Cubas Roja. Nuevamente con Gutiérrez. Juego en pareja, ahí estaba solo. Roba bien Manu Moyano y a correr se ha dicho. Ahí va el Rosarino. Marcado dos puntos. En bandeja la depositó el base que tiene el conjunto del Club de Amigos. Cuatro puntos para Manu. Ventaja ahora de tres unidades de la visita que ataca con Gutiérrez en la marca Núñez. Rompe bien eje de cancha él. Y va hacia el sexto. Recibe la cachetada, recibe el chirro a la pasada. Dicen que es negro el 6. Así es, Emilio. Entonces, segunda falta. Tiene la posibilidad de ir por dos puntos más desde la línea Gutiérrez. Hay un nuevo técnico, se la están cobrando al Lapa Guerrero. Brian Stanford, no quieren que le hable, ya es el común denominador de todos los juegos. Esto de que al Lapa Guerrero siempre sí. algún técnico, alguna falta técnica se come. Bueno, hay como tres tiros libres, ¿no? Ahora. Ahora tiene la posibilidad de ir Gutiérrez. Ahí va con el lanzamiento libre. Primero dentro. Estos son los dos tiros correspondientes a lo que fue justamente la falta que recibía cuando iba a la línea. Va a ir el mismo por el tiro de la falta técnica. Va a ir Gutiérrez. Falla, marra este. Tiene la reposición con Adonis Castillo en la mitad de la cancha. Cinco puntos de Gutiérrez. En cancha ya está Colón con la 11. Se sienta, rejala. Adonis se la cede a la americana, a la naranjada Nanco. Ordena el escopetero número 5 riograndense su equipo. Ahí va el mismo. Domina. Ahora la juega para Adonis Castillo. Triple, triple, triple. Triple para los riograndenses. Que ya sacan luces de 8. 11 tiene Adonis. 34-26 el partido, 4-44 resta por jugarse en este segundo cuarto. Patito Urbina en la personal, a la pasada recibe el castigo, recibe la cachetada, dicen, de Gutiérrez. La primera. Tendrá la salida desde el fondo. En ofensiva, a sentarse Núñez. El que entró fue Barría. Y a sentarse el Cone Rodríguez también. Te dije 11 puntos de Adonis, 2 triples. 34-26, reiteramos, victoria visitante hasta el momento. Buen pase de Moyano para Tito Urbina. Va a ir tremenda tapa, la tercera de Nanco. Que no para de meter tapones. Hoy cambió tapas por puntos, ¿no? Está defendiendo mucho. Es importante en los rebotes y es importante también en su presencia, en la conducción, Martín, porque atrapa jugadores, atrapa marcas y siempre busca la mejor opción. En esta recibió la falta y va a ir a la línea. Ahí va con el primer lanzamiento libre de la serie porque ya está en penalización el equipo local. Ha fallado, amarrado el número 5. Va con el segundo envío. Mira fijo el aro, pica 1, 2. Tres veces, mira el aro, bola en el aire, coquetea con el aro, va para afuera. Y en esa vueltita del rebote con Heredia, hay falta de Brian Colón. Así es, la primera, recién ingresó, ¿no? Acaba de entrar. 4:33 por jugarse en este primer tiempo, segundo cuarto. El partido el que estamos viviendo por la pantalla de la televisión pública fueguina. Espera Colegio del Sur en la final, espera rival para mañana, para definir esta Copa Ushuaia que vos vivís por la pantalla de la televisión pública fueguina. Barría que ya se la deja a Tito Urbina, no pudo marcar la cachetada de Nanco, deriva en Gutiérrez, este que va nuevamente con Nanco. Eje de cancha él en la marca Heredia, lo busca a Cuba Roja, pasan de largo todos. De jugar con Nanco, que va el mismo en la individual, va en la personal. Se chocó contra un frontón. Sí, me parece que inclusive el hombre de la camiseta número 11, estoy hablando de Roberto Urbina, ya había hecho la falta anterior, que no le cobraron. Vamos a marcarle entonces en la primera, ¿eh?
Es la primera para él. Irá la línea, decíamos. Está en penalización el equipo local. Por eso va Nanco. Nuevamente a la línea de Soledad. Va a la línea de simple. Mira el aro. Bola en el aire. Sí, sí. Simple. Uno más para él. 35-26. Ventaja de 9. Que puede ser de 10. Si ahora tiene destino de red. Este lanzamiento libre de Nanco. Es de 10 nomás, Martín. 6 puntos para Nanco. Ataca Barría con la pelota. Ahí va en la marca Adonis Castillo. Se lo encuentra Manu Moyano en el eje de cancha. Nuevamente con Barría. Desde la derecha que se levanta para 2. Doble. En media distancia marcó 2 puntos Barría. Los primeros. Corta bien Gutiérrez. El que ahora roba es Manu Moyano. Y a correr se ha dicho para el tachero. Cuando parecía que iba a tirar la bandeja. La cachetada de Nanco y la infracción. Yo tengo la primera. A ver qué dice la mesa también. Coincide en esta. Le dan la diestra, Martín. Entró bien Manu Moyano, ¿no? Entró muy bien al partido. Le dio otro dinamismo, le dio lo de siempre, ¿no? Esa transición, esas corridas permanentes. Este base que ha marcado un punto más. El número 10 del tachero. 28 ahora para Club de Amigos. 36 para Chopin. No más. Para el conjunto local. Me corrijo. Era 29 antes, 30 ahora. Ventaja de 6, 30. 36 para la visita. La que ataca. No la soltaba ninguno de los dos. Manu Moyano ya marcó con estos dos simples 6 puntos. La que atacaba, decía, pero se quedaba ahí. Atacaba con Colón. En esta vuelta de la fortuna, la flecha favoreció a los de Barría que atacan. Club de Amigos, Moyano, en la marca Donis Castillo, la pantalla de Emilio Rosales, saltan todos a la ayuda, corta bien a Donis Castillo, ya se la juegan para Barcia, este que va con Gutiérrez, rompe hacia el sexto, en la individual, buenos movimientos, pudo marcar, no pudo definir el río grandense, pero había sido buena la intención, había sacado a pasear a toda la defensa. Manu Moyano, 45 grados. Ahora se hace cargo del eje de cancha. Va a ir para 2. Hay falta. Pero recibe la infracción cuando marcaba los 2 pasos. Tiene la posibilidad de ir a la línea. Porque además estaban en penalización. Yo tengo la primera. Se la cobró el 6, ¿no, Adonis? Se la cobró Adonis Castillo. La primera. Así es. Lo mismo indica la planilla. Ahí va hermano Moyano con esa bola en el aire. Sí, sí, simple. 36-31. La visita siempre al frente, Martín. Va hermano con el segundo lanzamiento de la serie. Ahí va. La naranjada también tiene destino de red. ¿Tiene 8? 8 puntos Moyano, los últimos 4 los hizo de simples. Ahí va jugando la Nanco. En la marca Heredia. Lo querían atrapar, lo encuentra bien. Compañero Colón va hacia la pintura, recibe la falta y hay otra falta técnica. En esta técnica al banco le va a cobrar Brian Stanford. Hay técnica al banco y tiene la posibilidad de los lanzamientos libres Colón. 3. Además de eso, el tercero y la reposición. 36-32, 2-38 restan por jugar. Hoy está quisquilloso, ¿no? Stanford, no te perdona una. Se lo marca a la banca, ¿eh? Se lo marca a los que están sentados, ¿eh? Técnico al banco, ahí vuelve a indicarle a la mesa de control que es al banco, ¿eh? Que no es a nadie puntual. A ver, lo llaman. Con Brian
Stanford. Sigue dialogando con la mesa de control. Le queda un solo tiro a color. Ahí va a ir... Dos. No. Uno para la serie. Claro. Él no va a tirar el de... Dice que va a tirar Nanco. Bueno, claro. El último full se lo marcaron Heredia. Era el segundo, El de estos tiros. Y ahora está en cancha con la número 12, Tom Bucharán. Por Chopin. Ahí va Nanco. Con ese lanzamiento libre, ha marcado uno más. Y de a poquitito va sumando Nanco. Tiene 7. Ahí va el mismo con la pelota. 37-32. 2 minutos 32 restan por jugarse. Buena pelota para Colón. Ahí va a ir el mismo, los dos pasitos. No pudo marcar y ahora sí. La infracción sobre Emilio Rosales. Se queja Tito Urbina porque... Dice que hizo 3 pasos. Le marca Brian Stanford. Que no, le dice que hizo 2. Igualmente, más allá de todo ello, no marcó de punto alguno. Ahora tiene la posibilidad de ir el negro Rosales. A la línea de Soledad. Va con el primer lanzamiento libre. Pegó en el soporte hacia afuera. Sigue 37-32. Ventaja de 5 para la visita. Va el segundo lanzamiento, coquetea con el aro, va para afuera. Buen rebote de Barcia, ya se la deja Gutiérrez en la marca Barriga. Lo buscaba Barcia, rápido de reflejos el negro Rosales. Nuevo ataque desde el fondo. Ahora, nuevamente para Chopin, tiene la salida ahí con Bucharán. Nanco, desde el córner parecía que se iba a levantar para 3. 14 segundos en el reloj de tiro. Lo encuentra Bucharán. Colón. Gutiérrez. Falla. Buen rebote de Manu Moyano. Ordena. Ahora le deja la pelota a Barría. Moyano. En la conducción desde el eje de cancha. Rompe el mismo. Va para 2. Doble. Utiliza el cristal. Buenos movimientos para el rosarino. 8 puntos para Manu. Ventaja de 3 para la visita. Para el equipo de Ezequiel Barcia, que ahora ataca con Tom Bucharán, que se levanta para 3. Buena tapa de Tito Urbina. Derivaba la pelota en Manu Moyano. Este que ya se la dejaba para Barría. Lo querían atrapar en la marca. Nuevamente revierten con el rosarino, que se levanta para 3. Triple para Manu Moyano. Y es el momento de Manu en el partido. 11 puntos. Y lo queremos escuchar al banco visitante. Queremos escuchar qué dice la gente de Chopin, porque el partido ahora se igualó en 37. Hicimos la bola. No sé qué más. Tratemos que la primera solo le pase a nosotros. ¿Tá? Que saquen los demás. Ese hombre. ¿Está? Piensa sacar con ustedes dos. ¿Sí? Cambiamos la bola allá en ataque. ¿Tá? Nos estamos volviendo loco al pedo. Si vamos con el base arriba, ¿tá? Va a ir con el base arriba, ¿sí? Si lo pasa, quiero que vos lo recuperes y vos tomas el lado contrario, ¿sí? La que está del lado contrario, ¿se entiende? ¿Sí? Ese, sí. Tu defensa, flotale un poco, ¿tá? Pero no tanto, porque si no están haciendo el pick and roll y vos no le llegas a saltarle para hacer la ayuda del otro, ¿sí? Dale, tranquilicemos una hora, estamos bien, ¿tá? ¡Venga, Leo! ¡Vamos, vamos! ¡1-20! Todavía por jugarse. El intento de empezar a correr, de correr la cancha también, Martín, que es su arma letal. Vamos a seguir corriendo, le decía. Sí, tratando de sacar de este momento. No es un momento en el que está muy bien el club de amigos, ¿no? Adonis, que ya salió con Gutiérrez. Ahí va, se hace cargo. El eje de cancha y la juega con Nanco. Va a ir el mismo para 2. Buen corte de Manu Moyano. Se adueñó del partido, se adueñó de los flashes. El rosarino número 10. Que ahí lo busca Emilio Rosales bajo la pintura. Revierte bien al córner con Heredia. Lo encuentra Manu Moyano, que se levanta para 3. Falla y tendrá los lanzamientos. 3 tendrá, ¿no? A ver si se la marca. Al número 13, Barcia tiene 3 lanzamientos libres, Martín. Y 3 faltas, Barcia. Se complicó el flaco número 13.
el espigado jugador riograndense. Empieza a jugar un poquitito condicionado muy pronto en el partido. 58 segundos restan por jugar. Se va Manu Moyano con el primer lanzamiento libre. Falla. Marró el primero de la serie. Va a ir con el segundo. 37 iguales. Marcador inalterable por el momento. Ahora sí. Se mueve la aguja. Dice que está al frente. Club de Amigos. Va a ir con el segundo para el tachero. Adentro también. 2 de 3, Martín, en esta. 13 puntos tiene Manu. Manuel Blanco con la bola. La marca siempre el entrerriano Heredia. Le dice a todos que se vayan. El aclarado va en el mismo. Para dos falla. En la individual se queja porque dice que le hicieron falta a Nanco. No pensó lo mismo, no dijo lo mismo. En esta, el Gori atacaba. Heredia para tres fallaba. Después, en la salida de Chopin, recibe el castigo Gutiérrez, irá a la línea. Primera de Manu. 35 segundos, 6 décimas por jugarse. Ventaja de 2 puntos, 39-37. Puede ser igualdad. Si marca los dos la visita a la cancha, Diego Díaz, el gigante, nuevamente, que había sido importante en el primer cuarto. Creo que marcó los primeros 6 puntos del equipo. Habla Brian Stanford con el Loco Díaz. Habrá lanzamientos libres de Gutiérrez. Ahí va el primero adentro. 39-38. Y con el segundo. A ver si es así. Aquí estamos iguales, ¿eh? Estamos iguales. 7 puntos para Gutiérrez. Barría con la pelota. Lo intenta atrapar. Chopin no pudo ser en la marca. Atacando, salió bien de la presión. Ataca el tachero ahora con Heredia. Díaz, Heredia, el juego en pareja y con el interno. Ahí va, parecía que caminaba en esta. El Lungo, Díaz. Ahora hay falta. Dice Brian Stanford, para mí había sido pasos, previo a esa infracción, ¿no? Pero no pensaron lo mismo en esta. Los árbitros. Irá la línea el gigante. Ahí va Díaz. Con el primer lanzamiento libre. Se queda corto. A ver el segundo. Ahí va la bola en el aire. También afuera. Buen rebote del córner Rodríguez. El más chiquitito se quedó con la pelota, Tincho. Sí, al lado de Barcia encima le tomó el rebote. Claro, tal cual. Manu Moyano, 5 segundos en el reloj de tiro. Ahí va con Barría, el córner Rodríguez que se levanta para tres falla. Díaz con el balón, pero no tenía más tiempo. 39 iguales. Así se fue el primer tiempo. Martín, paridad en el marcador. Está todo equiparado en 39 unidades. Sí, es sorpresa, ¿eh? En la previa nosotros pensábamos que el Club de Amigos podía hacer más, fundamentalmente por lo que había traído. Por las variantes. Por las bajas también de este equipo subcampeón provincial, equipo de Cote Romano, que hoy tampoco está en el banco de suplentes. Está haciendo las veces de líder y de entrenador también Emanuel Nanco. Vamos a irnos, ¿qué te parece? A una pausa. Vamos a ir a comerciales dentro de un ratito. Cuando volvamos, vamos a analizar lo que ha dejado este primer tiempo parcial con igualdad en 39, segundo partido de este Super 4, de este segundo Super 4 provincial aquí en la cancha 4 Hugo Italo Fabal. Estamos en el Polideportivo Augusto Lacerre y estamos, han pasado minutitos nada más de las 11 de la noche. ¿Qué te parece, Esteban, si nos vamos a la pausa y dentro de un ratito regresamos? Pausa y volvemos entonces, ya venimos.